Ante el eventual pedido de facultades legislativas por parte del gabinete encabezado por Mercedes Araoz, el congresista Mauricio Mulder fue claro al señalar que no estaría de acuerdo con otorgar esta nueva licencia al Ejecutivo. A mí me parece que ya se les brindó los instrumentos que ellos necesitaban y con eso es bastante. Yo creo que ellos han podido ahí presentar todo su plan de gobierno hasta el año 2021. ¿Por qué necesitan nuevas facultades? O sea, qué falta de planificación. Más bien, ¿qué muestra de improvisación? Pese a ser de la misma bancada, el legislador Javier Velázquez Quesquén dejó abierta la posibilidad de brindar las facultades al Ejecutivo. Todavía no hemos tomado un acuerdo como bancada, es su apreciación personal respetable. Si las circunstancias ameritan de que podamos volver a dar esas facultades, lo haremos, pero si no, que envíen su proyecto de ley ahora que hay una mejor relación con el Poder Ejecutivo. Otros se mostraron en contra y aprovecharon para criticar lo poco hecho, según dicen, hasta ahora por el gobierno. Yo creo que no se le puede dar, salvo en la cuestión de desastres, previsión de desastres para enfrentar quizás algún fenómeno, porque ya desconfiamos, han hecho algunos decretos legislativos, han dictado decretos legislativos que no han sido los más convenientes al país. Hemos tenido que derogar algunos y modificar otros. Yo no creo, porque creo que el gabinete de Mercedes Araoz tiene la otra posibilidad de presentar iniciativas legislativas que tengan que ser vetadas en el Congreso. Las primeras facultades que se les dio han demostrado la incapacidad de un gabinete y yo creo que en esta oportunidad la orientación económica va a seguir el mismo ritmo. Lo cierto es que aún no existe una solicitud formal de facultades legislativas. Lo que se sabe es que Mercedes Araoz solicitaría las mismas en el campo económico de defensa y prevención de riesgos.